Seguimos con más de la historia que se está colocando cada vez más intensa, ya que nuestro protagonista está arriesgando el cuello para poder enfrentar a las formas de vida de cristal. Y si bien es cierto que él ya tiene como lo que él llama memoria muscular, es decir, sabe exactamente todo lo que tiene que hacer de memoria, aún así, eso no quita la posibilidad de que cometa algún error y que su vida y la de su waifu esté en peligro. Esto se colocará más intenso, así que vamos a dar inicio. Espero disfruten el resumen y como siempre apoyen el contenido con sus likes y sus comentarios. Ahora sí, comencemos. B6. C9, Guerra de los Cristales, Parte 2. Nos lanzamos a través de un espacio repleto de formas de vida de cristal, entretejiéndonos con los cristales guardianes y aplastándolos con fuego antiaéreo a quemarropa. Al mismo tiempo, disparamos láseres pesados a los pequeños que intentaban chocar contra nosotros. Despreocupados por los daños colaterales a sus camaradas, los cristales guardianes dispararon sin piedad rayos láser y bolas contra el Krishna. Pero los resistentes escudos de mi nave resistieron. Nuestros escudos siguen estables, dijo Elma. Sus rayos no son tan potentes como parecen, respondí. Las bolas son más contundentes, pero son lentas y no demasiado precisas, así que no te darán mientras mantengas la velocidad. Los ataques de los que realmente tenemos que preocuparnos son sus cargas. Claro, pero todavía tenemos nuestros límites. Nuestra capacidad de escudo se está reduciendo gradualmente. ¿Cómo estáis tan tranquilos en momentos como este? Mimi murmuró. No podía girarme para mirar, ya que sería estúpido apartar los ojos del monitor principal, pero tenía la sensación de que Mimi estaba blanca de los nervios ahora mismo. No había sorpresas, si cometía un error, podíamos acabar golpeados por pequeños cristales o rebotando como un pinball entre guardianes. Si eso ocurría, nuestros escudos se evaporarían en segundos, dejándonos vulnerables a más cargas de cristal. Pero no pensaba cometer un error. La flota imperial está compartiendo datos de bombardeo. Están a punto de realizar un bombardeo sincronizado. Las palabras de Mimi fueron interrumpidas por el destello de muchos láseres potentes disparados detrás del Krishna. La luz de los cañones láser de alta potencia se reflejó cegadoramente en los cristales guardianes que empezaron a derretirse y explotar. Los acorazados y cruceros imperiales tenían una enorme potencia detrás de sus láseres. Eran tan potentes que la endeble resistencia láser de los cristales no tenía ninguna posibilidad. Increíble. Y es exactamente por eso que no se puede luchar contra los acorazados y cruceros imperiales de frente. La estrategia allí es mantenerse cerca de ellos. El ataque láser había atraído la atención del enemigo hacia las naves de la flota imperial. De repente, los cristales guardianes dejaron de apuntar al Krishna y se volvieron hacia el nuevo adversario. Era mi oportunidad, disparé los dos torpedos reactivos que me quedaban contra el enjambre de cristales que tenía delante y di media vuelta para zambullirme en el agujero creado por el bombardeo de la flota imperial. Las poderosas fuerzas que nos empujaron al girar, pero ya estaba acostumbrado. NNEG, nuestros torpedos han detonado. Los cristales vienen a por nosotros otra vez. Mimi se esforzó por gritar. Bien. Hagámosles pasar un buen rato. Esto ya se está poniendo fácil. Cuando volvimos a correr, el camino estaba despejado gracias al bombardeo de la flota imperial. Sería fácil arrastrar los cristales detrás de nosotros así, ya que el Krishna era mucho más rápido que ellos. Pan comido. Todo lo que tenía que hacer era esquivar las bolas láser que venían por detrás. Están realizando otro bombardeo sincronizado, anunció Mimi. Una vez más, la flota bombardeó los cristales que nos seguían. Su bombardeo láser, calculado para una eficacia perfecta sin solapamientos ni lagunas en la cobertura, vaporizó los cristales restantes. Ahora solo quedaban unos pocos supervivientes del bombardeo y el otro grupo que se enfrentaba a las corbetas y mercenarios de la flota imperial. Unámonos a esa pelea y acabemos con ellos. De acuerdo. Entendido. Al poco tiempo, los cristales que nos rodeaban habían sido completamente erradicados. Buen trabajo, allá afuera, nos saludó Tina cuando volvimos. Empezaremos el reabastecimiento y el mantenimiento. Gracias. Tengo la corazonada de que las naves mercenarias averiadas tendrán que volver a acudir a nosotros en busca de suministros y mantenimiento, así que prepárense,
grité a las gemelas mientras descendía por la escalerilla. Entendido. Nos daremos prisa. Me dirigí al comedor de la zona residencial con Minnie y Elma a cuestas. Aprovecharíamos para tomarnos un pequeño descanso. Hombre, eso ha sido un poco salvaje, reflexioné. ¿Un poco? Preguntó Mimi, atónita. Un poco, sí. Llamar a eso un poco salvaje seguro que suena a giro. Yo nunca podría. Pedimos bebidas del Steel Shaft 5 y nos sentamos a relajarnos. Me encanta una bebida fría después de una batalla. Mi sabor favorito estos días era el limón. A Mimi le gustaba el plátano y a Elma parecía gustarle la uva. No es que ninguna de ellas usara zumo de fruta de verdad, por supuesto. ¡Ja! No estaba bebiendo el refresco carbonatado del que me había abastecido en Sierra 3. ¿Por qué? Bueno, prefería disfrutar de ella en momentos más tranquilos, cuando mi corazón podía estar en paz. Los refrescos no estaban hechos para ser engullidos rápidamente entre batallas, sobre todo porque tenía una cantidad limitada. Esas botellas eran más valiosas para mí que los torpedos reactivos. Mientras nos tomábamos un respiro, recibí una llamada en mi terminal portátil. Era la teniente comandante Serena de nuevo. La mostré en la pantalla holográfica del comedor. Hey, hola. Aquí Giro. Serena observó la escena a través de la holopantalla, esperó un momento y luego habló. En primer lugar, enhorabuena. Una vez más te has asegurado en mejoras. Gracias. Tu rápido fuego de cobertura realmente nos ayudó. Eso sería gracias a que preparaste el escenario. El enemigo desvió la mayor parte de su fuerza hacia el Krishna antes de que la batalla en primera línea pudiera volverse seria, permitiendo a nuestra primera línea salir casi ilesa. Su ayuda es muy apreciada. Me alegra oírlo. Entonces, ¿hay algún problema? No hay problema. Simplemente quería felicitarte por tus esfuerzos, haz de primera. Pronto aplastaremos a nuestro enemigo de una vez por todas. Sepa que planeamos reanudar la batalla tan pronto como nuestras pequeñas naves hayan terminado de reabastecerse. Aye, aye, saludé hacia la holopantalla. La teniente comandante Serena sonrió levemente y colgó. Fruncí el ceño. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién sabe? Jun. ¿Podría estar tramando algo? Me pregunté en voz alta. Nuestra historia con Serena hacía difícil que nuestra tripulación confiara plenamente en ella. Pero recordando nuestra conversación, no pude encontrar nada sospechoso. Casi parecía que nos había llamado de verdad para felicitarnos. Bueno, lo tomaré como un cumplido sincero. ¿Estás seguro? Nada de lo que ha dicho me hace pensar que esté maquinando, al menos. Mis chicas realmente no confiaban en Serena. Tomadlo como una lección, niños, la gente recuerda las locuras que hacéis. Tras terminar nuestro reabastecimiento y las comprobaciones rápidas, el Krishna volvió a zarpar del Loto Negro y observó desde una corta distancia cómo otras naves mercenarias atracaban para su propio mantenimiento. Serena dijo que solo había daños menores, pero parece que muchas naves están destrozadas, señaló Mimi. El monitor principal del Krishna estaba lleno de naves con blindaje desgarrados y cascos parcialmente cristalizados. Deben haber recibido cargas de pequeños cristales. Esos pequeños no tienen ataques a distancia, pero sus cargas realmente pican. Y son peligrosas, dos o tres impactos y puedes despedirte de tu escudo. Los escudos se diseñaron para proteger a las naves de los impactos con asteroides y basura espacial durante los viajes más rápidos que la luz y eran especialmente resistentes a los impactos físicos. Pero las cargas de cristal de las formas de vida los atravesaban fácilmente. Había notado un brillo intenso en los bordes afilados de los cristales, así que supuse que estaba relacionado con eso. Pero no podía estar seguro, no había muchas explicaciones en Sol. Supuse que atravesaban los escudos como lo hacía el fuego de los cañones antiaéreos. Por cierto, la capacidad del fuego antiaéreo para atravesar los escudos disminuía drásticamente cuanto más te alejabas del objetivo. Si intentabas disparar desde cualquier sitio que no fuera a corta distancia, tu oponente probablemente diría algo como, buenos perdigones, trabajon. Los evadiste a todos tan hábilmente, maestro Giro. Son rápidos, pero tienen problemas para hacer giros finos. Puedes superarlos si eres un piloto decente. Aunque seguía siendo arriesgado si muchos de ellos venían hacia ti a la vez desde distintas direcciones. Si eso ocurría,
tendrías que abrirte paso a través de ellos y salir de allí. Tu nave no duraría mucho si recibía sus cargas sin escudo. En Stella Online, los cristales podían atravesar tu casco infligiéndote daño continuo y reduciendo enormemente tu defensa física. Básicamente, las partes cristalizadas de tu nave serían mucho más frágiles. Una comunicación de campo amplio interrumpió nuestra charla. Este es Gil Fox, comandante de la Flota Especial de Exterminio de Cristales, era la plana mayor. Probablemente eran instrucciones previas al lanzamiento o algo así. Completaremos el reabastecimiento y el mantenimiento crítico en 15 minutos. Luego seguiremos adelante para destruir el enorme cristal en el sector alfa del sistema Hieron, el llamado cristal madre. En el monitor principal apareció un mapa tridimensional del campo de batalla. Atacaremos el cristal madre mediante bombardeos de largo alcance. El enemigo es numeroso, pero carece de escudos y sus defensas son débiles. Sus ataques a distancia son ineficaces a grandes distancias, por lo que no tienen forma de resistir el asalto de la flota imperial. El mapa tridimensional mostraba una simulación de naves de la flota imperial bombardeando las formas de vida de cristal, reduciendo su número. Sin embargo, el gran número de enemigos significa que algunos pueden filtrarse a través de las líneas del frente y acercarse a nosotros. Nuestras pequeñas naves, que tienen menos capacidad de ataque a larga distancia que los cruceros, interceptarán a las fuerzas enemigas que se cuelen entre nuestro fuego. ¿Qué te parece? Me preguntó Elma. No está mal, respondí. La estrategia es sólida y muestra una comprensión adecuada de las capacidades de nuestro enemigo. También han tenido en cuenta el número de enemigos. Parece que entienden bien la situación, funcionará. Los militares no tocaban nada de oído. Eran profesionales. Reunían información sobre el enemigo, la analizaban y solo actuaban cuando veían una ruta clara hacia la victoria. Si ellos creían que podíamos prevalecer con esa estrategia, entonces probablemente podríamos. Salvo alguna calamidad imprevista, como que alguien nos arrojara un cristal cantor, nuestra victoria estaba básicamente garantizada. Si esa es tu apreciación, entonces estoy satisfecha por ahora. ¿Nos sumergimos de nuevo? Veremos cómo va. Saltar sin ninguna razón podría bloquear la línea de fuego de nuestros aliados, así que creo que jugar una defensa según los libros debería ser suficiente por ahora. Incluso el Krishna no tiene la potencia de fuego para luchar contra un cristal madre solo. Si pudiera acercarme y dispararle unos 4 torpedos reactivos, tal vez tendría una oportunidad de derribarlo. ¿Pero por qué hacer algo tan arriesgado cuando podía dejar que nuestros aliados dispararan desde lejos? Esta vez, no tendríamos mucho espacio para lucirnos. Elegiremos la hora y el lugar de nuestra próxima batalla en vez de escaramuzar en una salida de hiperlínea. Creo que será una masacre unilateral, sinceramente. Las batallas de incursión en Stella Online siempre habían sido un subidón de adrenalina, pero en este mundo no había razón para librar una peligrosa batalla cuerpo a cuerpo si no era necesario. Mantente fuera del alcance del enemigo, aplástalo y vuelve a casa sano y salvo. Eso es lo que se hace cuando hay vidas reales en juego. ¿Así que crees que vamos a sentarnos al margen? Definitivamente. Ok, mi futuro, hasta aquí llegó esta pequeña parte de la historia. La batalla continúa y se colocará más intensa a medida que avancemos, así que no dejen de estar al pendiente de la playlist y si han disfrutado de este resumen, apoyen el contenido con su like y sus comentarios.